¿Dónde llegamos, Fogo? A Helio aquí, vamos. Esto es un callo. ¿No han aliado todavía? ¿Eh, Fogo? ¿No
¿Eh? ¿No bañar aquí? Sí, ya, o tú quieres. ¿Quieres meterte en la casa con la salida? Ya la está. Esto es un calle en las afueras. Aquí el problema es que han cogido las dedos y están cogiendo las playas. Esto es para. ¿Sabes para dónde está el norte? El sur. El este y el oeste. ¿Entiendes o no entiendes? Pero por favor, ven acá, explícanos dónde estamos. Esto es un callo en las afueras. Un callo afuera de Miami, está más el Liutín. Un callo, mar adentro. ¿En la agua transparente, mira ahí? Lo estoy viendo, sí. Agua salina, sí, pero tú sabes agua salina ahora. ¿Cuántos pies aquí, oye? Me hace falta que me llegue con el león al ancla. ¡Cuatro! A ver, espérate. Espérate un momento. Ella no puede brincar. Sí, porque si me ve que la toco. Espérate un momento, tú, déjame, todavía vamos con un buen lugar primero, porque esto aquí no me gusta, hay mucha mata aquí. ¿Cuántos pies tú hay aquí? Cuatro pies, tres pies, cuatro. ¿Pero hay quien va? Sí, pero tengo zapatos. Después de esto, ni montaña, ni California, ni nada. ¿No te gusta la montaña? No. ¿Tú prefieres esto a la montaña? Sí. Hernán, tienes que hacerte independiente. Sí. Liana y yo vamos a tener que divorciarnos. Ella coge para las playas y yo cojo para las montañas. Ay, chicos, tú no te puedes ir con las montañas. Si tú cuando te coges y no salías del agua, anda. ¿Qué cosa? ¿Qué tú hablas, chico? No. Iba toda la semana a coger pus. Por aquí se meten en el agua. Un millón tiene el agua, no sé cuál es el lío. Oye, no digas que hables así porque tú te están poniendo un pelo. ¿Tú apetes de la zona todavía? Tres. ¿Para amarrar el ancla? ¿Qué? ¿No está la agua? ¿Para amarrar la ancla? ¿Ya no va a pedir que pueda ir? Espérate, no empieces con el lío, que yo no me lo tengo que ver. Porque estaba grave ya. ¿Cuál sería el teo Eagle? ¡Feliz fe! Mira al revés ahora, ahí, suelta primero ahí, ahora al otro lado. Para afuera, ahí. Un poco fría. Mire, pero tumbense ahí a mí. Oye, bajita. Coge la soga. Oye, aquí no hay bicho, tú. Baby. Coge la soga, mami. Aguanta un momento que llegue ahí. Coge. Amárrala ahí en la madera ahí. No, ahí no, una gorda. ¿Ya amarraste? ¿Cuántos nudos le diste? Tengo dos cadetas. No, está bueno. ¿No puedes ir con él? ¿Quieres ir? Sí, sí, ahora voy. Aquí no había ojo. Ajá. Yo voy ahora, bájala, voy contigo, ¿vale? Pero voy a bajar la cámara ahí. ¿Para qué cosa? Hermoso.
¿Y qué fue lo que le pasó a él? Y yo trabajo para abajo, no sube. A lo mejor tiene un falso contacto en el fusible. ¿En el fusible? Mira, ahí no tiene un bajo, ahí. Mira,
para que una nena y decir therapy. Sí, therapy, therapy. De aquí lo va, ¿alguien lo va a meter? A ver si puedo por allá, tranquila, tú. Pepo, ¿qué me hiciste muñeco ya de bote? No me hiciste nada. Ya mañana es lunes, ya tú te vas a ir, ya me vas a embarcar con eso. ¿Te vas a embarcar nada? ¿Eh? Ya estás embarcando, yo te voy a hacer eso para que tú lo pongas ahí. Mira, vengo, mira los botes para que vea como lo quiero. Mira, al lado así, que se vea como un muñeco así que está yendo así para adelante, así como la candela así. Entonces, todo el brujo. Para atrás parece que va de verdad montado. Dos brujos. ¿Cómo quedó el brujo? ¿Eh? ¿Cómo quedó el brujo? Está al lado. Ah. Chacho, vamos a ver el brujo ese ahí puesto ahí. No va a tener colores. ¿Cómo te va? ¿No va a tener trabajo ahí? ¿Cómo te va? Me están mirando. ¿Eh? Bueno, el brujo, popular. ¿Qué te dice, no? ¿Cómo está para ver? Yo te voy a quitar mi tío, que voy a enseñar la policía para entrar por aquí mismo. ¿Qué fue? Ya me dijo, ya me va para allá, pero pasa que no traje el ancla para bajar atrás. ¿Eh? No, yo te hablo con la niña, ¿está yo? No traje el ancla para bajar atrás. ¿Cómo no te va a bajar atrás? No hace falta, ¿qué? Yo con la mujer tiene marcado una vaga, un ancla puesto, ¿no? Sí. Y ahí van amarrando con otro. ¿Yo no? La roja, ¿tú me la vas? ¿Yo? No, tiene que tener espacio. Claro. Si no hay lugar donde para ir, otra parte. Dale soga. Ahí de soga. Ahí dame una mesita. Tú sabes que la cabina rusa en la farmacia, cuando fui a comprar la medicina y la mujer pega un acento raro, le digo, you from Mr. Russian. Le digo, yo le digo, Tavarish Katolisha. Tavarish Katolisha. Hola, hola. Yeah, Tavarish. ¿Estás ruso? Sí. Debió haber sido ruso. Sí. McCarley. Madame.
Yes. Delta Valley, come out. Cavalli. No sé. ¿Quién es? ¿Ese es otro barco? Sí. ¿Qué de Miami ya? No sé, lejos, ¿eh? ¿Va a acelerar? Sí. No, 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 Nosotros salimos afuera a unos cayos que están afuera, que es donde la gente que tiene los botes y las lanchas van. Entonces, pues en esos cayos, pues alrededor de los cayos, hay como arena, ¿no? Es como una playa. Entonces la gente se reúne a bañarse. Entonces, la cosa es ir a los cayos. Ahora ya estamos de regreso al puerto de partida. Ahora vamos ya a tragar el bote ya. Bueno, si tienes dos tanques de gasolina, no, siempre no, tiene uno, resalta, ¿no? ¿Cuánto gasolina gastó? No está acá. Me metió 20 pesos, se lo metió. Sí.